Radio Mexicana, nuestra noticia presenta La reforma fiscal 2014 generó más daños en los la frontera. La formalización de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza La Poderería Matiladora la sigue siendo el brazo fuerte del mercado. La transparencia Mexicana. gubernamental continúa siendo el aspecto más alto poder. Las leyes están pilotadas. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues bueno, buenas, buenas bueno, tardes. Ya estamos al aire nuevamente. Es un gusto estar con ustedes este lunes 20 de diciembre del 2021, ya casi para terminar el, el año en los últimos programas que vamos a transmitir. Estamos transmitiendo a, tra a través del 1300 AM, a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio eh, de CONAFI. En unos momentos vamos a estar transmitiendo a través de la página de las redes sociales del 1300 AM Radio Mexicana. Mi nombre es Guillermo Soria. Y es un gusto, como cada lunes, poder platicar con ustedes de algunos temas eh, que le puedan servir a, a su negocio. Y pues primeramente hoy trataremos el, el, el tema o hablaremos un poco de del aguinaldo. Hoy, hoy se vence, hoy es el último día que permite la ley sin ningún problema eh, cubrir este, este importe. Entonces, pues espero que, que sus negocios ya lo hayan cubierto. De no ser así, recuerden que... Al final de cuentas, si se llega a un acuerdo con los trabajadores para un pago parcial de aguinaldo, sí se puede, sí se puede hacer. Lo, lo correcto es dar aviso a la Secretaría del Trabajo, pero también nosotros sabemos que muchas veces los trabajadores son conscientes de la situación de la empresa, ¿no? Eh, nos ha tocado ver empresas de que pues, efectivamente están pasando por una mala racha económica y los trabajadores lo ven, los trabajadores lo, lo, lo saben. Entonces... Eh, no se ponen tan exigentes, ¿no? Eh, hay, hay algunos que son mmm, tolerables o empáticos con la situación de la empresa y, y me ha tocado que, que inclusive se los, se los dan en partes, ¿no? Eh, todo, todo se puede, pero siempre y cuando hay, eh, exista un acuerdo entre la, las partes, que es el patrón y los empleados. Y recuerden, pues tenemos hasta el día 20, que es el día de hoy, son 15 días este, en, al, al año. Eh, o la parte proporcional según los días que trabajaron, ¿no? Les decía yo, un trabajador que, que laboró medio, medio año, pues tendrá la, la, el derecho a, a la mitad del aguinaldo. Entonces, pues, pues, de modo, es una obligación que tenemos con pat los patrones como mexicanos. Por ahí escuché o leí algún artículo que estaban queriendo, había una iniciativa, una propuesta de, de elevar los días de aguinaldo a 30 días. Se me hace muy difícil. Eh, algún, algún este, eh, diputado, alguna este, pero presentó trayendo esa iniciativa por ahí, pero se hace muy difícil porque es una carga laboral muy alta para los patrones. Por ejemplo, nuestros vecinos de aquí del norte no la tienen como tal. Recuerden que ellos este, no tienen un obli, ah, aguinaldo obligatorio. Es común que ellos te entreguen un bono navideño, una gratificación de acuerdo a las posibilidades de la empresa, pero no, no como tal la obligación. Entonces, imagínense aumentarla todavía a un mes más. Y el aguinaldo, hay que estar conscientes que la ley dice que son 15 días el, el, lo mínimo que se puede pagar, pero hay muchas empresas que han negociado con sus trabajadores y les dan cantidades mayores. Lo único que tenemos que tener en consideración es que el aguinaldo se integra al salario base de cotización para los pagos del seguro social. ¿Qué significa eso? Acuérdense que nosotros cuando hacemos el pago del seguro social. Eh, cotizamos con un salario base, un salario base de cotización. Y ese salario base de cotización se forma con tu salario más las prestaciones que te entrega la empresa por tu trabajo, por, por ser empleado de la empresa, pero que te las ganas por, por tu trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, lo, lo mínimo de ley para integrar el salario base de cotización del, de, del sueldo en el seguro o de las cuotas, de las aportaciones obrero-patronales, pues es el aguinaldo y la parte de la prima vacacional y voy a tocar un poquito ese tema porque luego entramos en muchas confusiones los patrones y sobre todo los empleados no fíjense que los empleados una de las prestaciones que tienen pues es recibir seis días el primer año ocho días el segundo año etcétera y, el, y las vacaciones una pre, prestación irrenunciable o sea yo tengo derecho a mis seis días de vacaciones más mi prima vacacional que es el 25% de las vacaciones, de los días de vacaciones que tomé o que voy a tomar o que tengo derecho de tomar. Entonces, eh, yo siempre les he dicho, las vacaciones en realidad no me pagan nada. Las vacaciones son el derecho de descansar y que el día me lo paguen, pero no me están dando ningún peso extra. En realidad, mi patrón me paga en un año 365 días. Si yo no falto, me van a pagar 365 días, seis de los cuales el primer año tengo derecho a descansar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí me va a pagar extra el patrón es la prima vacacional, que de esos seis días me va a dar un 25% adicional. Les platicaba yo: pues hágate en cuenta que si nos vamos a ir de vacaciones, pues te dicen, ahí te va ese 25% para que te alcances a ir de vacaciones. Con los sueldos que tenemos y con lo que representa, pues no es mucho. A lo mejor llegamos a Zamalayuca y eso de right Pero bueno, entonces ese, ese 25% se suma a la base de cotización para el seguro social. Y la, lo otro o la otra parte que se suma siempre es el aguinaldo, que si tú trabajaste todo el año, pues te van a dar 15 días de aguinaldo. Entonces sumamos esas dos cantidades este y las dividimos entre 365 días, que es el promedio de días del año, los días del año, y eso me va a dar un factor o una cantidad pequeña que, es que se la voy a sumar al sueldo del empleado. Eh, asum, asumimos un ejemplo, vamos a suponer que mi empleado gana 100 pesos, que ya ahorita no existen empleados de 100 pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a suponer que mi empleado ganara los 100 pesos eh, y yo le tendría que dar cotizar ese empleado en el seguro social con un salario de 104 pesos con 52 centavos. ¿De dónde salen esos 4 pesos con 52 centavos? Pues es la parte del aguinaldo diaria y la parte de la prima vacacional, que si lo sumamos y lo dividimos entre 365 me van a dar esos cuatro pesos con cincuenta y dos centavos. Ahora, ¿por qué lo quiero platicar? ¿O por qué estoy insistiendo en esto que ya lo hemos visto en otros programas? Porque nosotros tenemos que estar conscientes de nuestros costos totales. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Que por cada cien pesos que yo pague de sueldo, en realidad diarios, me está costando un 4.52 por ciento adicional. Es decir, son un, un son ciento cuatro pesos con cincuenta y dos centavos. Ese sería el costo completo de un empleado por un día, ¿sí? Bueno, el costo del seguro social, ¿sí? Y yo tengo que, y, y de lo que va a recibir. Ahora, el aguinaldo y la prima vacacional se la tenemos que entregar el trabajador en algún momento del año. El aguinaldo ya sabemos que se lo vamos a entregar en diciembre, pero si renuncia ese trabajador antes, pues se lo tenemos que entregar la parte proporcional del aguinaldo, igual que la prima vacacional. Yo en la prima vacacional les recomiendo mucho que cuando cumplan el año los empleados, en ese momento, ustedes le paguen la prima vacacional y no la dejen guardada para cuando le paguen las vacaciones. Las vacaciones tenemos seis días para, seis, perdón, seis meses para para asignarles nosotros como empresa el periodo vacacional, o de lo contrario, el empleado lo puede tomar prácticamente en ese momento. sí Y si no, también al año prescriben las vacaciones. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que si no le pago la prima vacacional cuando se cumplen los días, por ejemplo, ahorita que va a haber un incremento del prácticamente el del 22% en el salario mínimo. Y, ya, y tengo algún empleado que no le he pagado vacaciones ni prima vacacional. Entonces, cuando tome sus vacaciones, la, le voy a pagar la prima vacacional que le debo, pero se la voy a pagar con el nuevo salario. Entonces, le voy a pagar más. Por eso yo, o muchos patrones lo que hacen es eso, ¿verdad? Recomendar que en el momento que el empleado cumple el año, en ese momento le pagamos la prima vacacional. Y ya lo único que le debemos son sus días de vacaciones, por, y tenemos seis meses para asignarle esos días de vacaciones, ¿no? Entonces, este, pues esa es una recomendación. El aguinaldo es una prestación obligatoria, no es opcional, es proporcional a los días que trabajó en el año, y pues es una ayuda también. O sea, yo no estoy totalmente en contra de que se pague el aguinaldo, al contrario, pues es una ayuda. Lo que se me hace difícil es que a veces las empresas no tienen los recursos suficientes. Eh, para cubrir estas prestaciones y aparte que encarecen la mano de obra. Yo preferiría si me lo dicen a mí en lo personal pues ese 4% adicional o, o ese porcentaje adicional distribuirlo en todo el año y darles un mejor sueldo eh, a mis empleados que, que a la hora de, de presupuestar el sueldo decir híjole pues le puedo, tengo que dar poquito menos porque en el aguinaldo le voy a dar esta otra parte. Que es algo que tenemos que hacer eh, a propósito que eh, era otro o eh, es otro de los temas que quiero platicar ahora que son los, los presupuestos. Es, como empresa, pues tenemos que hacer un presupuesto estimado para el siguiente año. Y así como nosotros en nuestra vida personal hacemos una, a veces el, el 31 de diciembre, nuestros propósitos para el siguiente año, pues los presupuestos es algo parecido, pero en las empresas es mi propósito, eh, qué voy a hacer con mi empresa el siguiente año, este, en dónde quiero estar, en dónde me veo. Y ahí es donde nosotros también tenemos que... Que, que presupuestar todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos y dentro de esos gastos pues uno de ellos es cuánto voy a pagar por cuestión de prestaciones y ya sabemos que algunas prestaciones son eh, literalmente de eh, obligatorias y otras pues son eh, opcionales entonces eh, estaremos pendientes con eso eh, y vamos a trabajar en base a esos este, eh, presupuestos que podemos hacer en, otro, en nuestras empresas eh, para poder cotejar si vamos bien o vamos, o vamos mal, ¿no? Eh, el presupuesto es algo bien importante en las empresas y yo pienso que debemos de partir de dónde queremos estar como empresa o qué expectativas tenemos de la empresa. Y yo estoy hablando de... Mi enfoque casi siempre va dirigido a, las peque a los empresarios, a los emprendedores, a los que tienen un pequeño negocio. Y dices, bueno, yo de este negocio, eh, una panadería, una tienda, una papelería, una tienda de ropa, un taller, el negocio que ustedes tengan, eh, si lo estamos haciendo de manera como emprendedores, pues al final de cuentas tú tienes que vivir de ese negocio. Y tú tienes que ponerte, bueno, ¿cuánto necesito para vivir? Algo que a mí me gusta hacer. Y que yo le sugiero que en estos días de, de, de fin de año, aunque este fin de año está medio raro, porque con eso de que cae en sábado no hay, no, no hay días este, libres eh, adicionales, ¿verdad? Este, algunas empresas me eh, decían, oye, pues qué día eh, van a cerrar, ¿no? Pues vamos a trabajar normalmente, porque el 24 y el 31 son días hábiles, realmente el día inhábil es el 25 y el primero que caen en sábado. Entonces algunas empresas darán mediodía o algo así. Pero lo que voy es que eh, nosotros normalmente pues, nos hacemos una, un, que, que un presupuesto de qué esperamos nosotros para el siguiente año. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser tus gastos? ¿Cuánto necesitas ingresar de dinero para poder vivir? ¿En qué estatus quieres estar? Yo este ejercicio me gustaba hacerlo con, con mis alumnos en la universidad, sobre todo porque están en una etapa en que son estudiantes. Y a veces no vislumbramos o no, o, o no nos damos cuenta de lo que cuestan las cosas, porque muchos de ellos viven en la casa de sus papás, no tienen un trabajo fijo, porque no tienen gastos, porque pues todavía tienen la fortuna de que sus papás los ayuden con, con los gastos de, de, de su casa, de, de su escuela. Algunos no traen carro, algunos eh, o traen carro, pero pues se lo proporcionan los familiares, etc. Entonces yo les digo, vamos a hacer este ejercicio y yo, yo los invito a que ustedes lo hagan si quieren hacerlo conmigo o lo quieren hacer con calma el fin de semana eh, que después de las fiestas sobre todo en la siguiente semana porque la siguiente semana es la última semana del año entonces es, es bien importante hacerlo eh, voy a esperar una pausa eh, ya ya mero vamos a pausa aquí nada más que me confirmen en cabina y porque quiero que nos tomemos el siguiente segmento para hacer este ejercicio. Si, si alguien lo quiere hacer junto conmigo, este puede tomar una hoja de papel mientras en lo que estamos en pausa y ahorita que regresemos lo hacemos. Vamos a hacer un presupuesto personal y después eso lo podemos pasar a nuestro negocio. Vamos a una pausa, gracias en cabina y ahorita regresamos. Aquí quienes me están siguiendo por las redes sociales, igual, si están en su computadora, pues a lo mejor tómense unos minutos abran una hoja de, de Excel para que puedan trabajar en este, en este presupuesto. Yo estaba aquí por compartir, creo que no lo he compartido el programa, este, así que no creo que me estén viendo muchos. Bueno, los que nos siguen a través de la página de, de Solo Negocios, este, pues sí, son, son algunos, ¿verdad? Que siempre luego nos dejan comentarios o me lo dejan ahí en lo, en lo personal. Eh, voy a compartir. No lo había compartido en el enlace. Aquí estamos y vamos a compartirlo en la página de CONAFI. Compartir en nuestra página. Acuérdense que nosotros transmitimos simultáneamente en las redes sociales y también lo estamos transmitiendo a través de la, de, de la página de CONAFI, a través de la página de Solo Negocios Radio. Y esto pues se queda grabado. Se queda grabado para... Para quienes nos quieran estar, este, nos quieran volver a escuchar, todos los programas de Solo Negocios los pueden escuchar en grabados. Inclusive eh, Alejandro está haciendo por ahí un una, este, un blog y eh, un está grabando los programas para que se queden y los puedan escuchar en, en un futuro, ¿no? Eso está padre porque, pues bueno, algunos de los, de los programas de repente eh, son cosas que nos pueden ayudar. A lo mejor no en el momento, porque pues en ese momento quizás no, no nos interesa, pero después podemos ver que nos pudieran ser útiles en cualquiera de los temas que se tratan durante la semana aquí de, de solo negocios radio. Así que lo pueden escuchar. Acuérdense, estamos todos los días de 4 cuatro, de cuatro a 5 de la tarde. Y pues hoy me toca estar a mí. Hoy me, to hoy me toca estar a mí. Eh, con temas eh, que tienen que ver con las finanzas, con los negocios, con las empresas. Ya estamos nuevamente al aire, gracias en, en cabina por, por avisarme. Eh, les decía yo que quiero hacer un ejercicio, quiero hacer un ejercicio, me voy a apoyar aquí, voy a abrir una hoja de, de Excel, eh, porque yo creo que todos tu, deberíamos de hacer este ejercicio en algún momento. Eh, sobre todo yo les digo cuando están estudiando, eh, ¿qué esperas de, la, de, de tu vida económica, productiva y demás? Si le estás echando ganas para, para eso. Por ejemplo, los que están en la carrera de, de administración. Eh, eh, por un ejemplo, los contadores. Hay muchas carreras que están muy... que, es, que la, el número de egresados que salen cada semestre es muy alto. Entonces, afuera hay mucha competencia en cuanto a esos puestos. Pero también hay mucha demanda de, de buenos eh, elementos. Hemos visto que las empresas batallamos para encontrar colaboradores, batallamos para encontrar colaboradores que se pongan la camiseta, que piensen en el largo plazo, que quieran hacer carrera con las empresas. Pues no es, no es fácil, ¿verdad? También nosotros a veces como jefe, pues a veces es difícil poder satisfacer todas las expectativas de nuestros empleados. A veces necesitamos eh, ofrecerles algo extra. Eh, y no nada más estoy hablando de dinero, ¿ah? ¿eh? A veces ese, ese ambiente, esa eh, palmadita en la espalda, ese reconocimiento, pues también nos ayuda, aunque de repente, pues a todos se les olvida, ¿no? Este, bueno, regresando, vamos a ver por qué es importante hacer este ejercicio. Yo les decía, ¿cuánto necesita un, una familia eh, de clase media eh, para, para vivir? No sé si, si alguien que me está oyendo tiene ahí algún número que ya lo haya hecho, cuánto es su expectativa o cuánto es lo, lo que sería los ingresos que debe tener una familia, vamos a suponer, de eh, cuatro personas, el papá, la mamá y dos hijos jóvenes que estén en apenas estudiando primaria, no sé, primaria, secundaria, prepa, y que quisiéramos que estuvieran en una escuela privada. Eh, no quiere decir que estén en una escuela muy onerosa, muy cara en la mejor escuela, pero pues que puedan tener acceso a una educación privada. No, no quiere decir que la escuela pública sea mal o no es o no del todo, hay, hay sus excepciones. Yo, por ejemplo, pues toda mi vida estudié en escuelas este, públicas, todas, todas mis. Entonces, este, bueno, estuve también por ahí en la prepa de una escuela privada, pero eso no cuenta mucho, eh, eh, una parte. Eh, pero al final de cuentas, pues las escuelas son las que nos forman. Vamos a suponer cuánto necesitamos y cómo hacemos este presupuesto. Pues primero veo cuánto necesito yo obtener de ingresos. Y para eso yo les decía, si lo quiere alguien hacer, bueno, pues yo tengo que pagar una casa. Este, ¿Cuánto es la mensualidad de la casa? Bueno, pues depende, ¿no? O sea, dónde vives, eh, si estás con un crédito del Infonavit, si tienes un crédito bancario, si pagas renta, etcétera. Entonces yo les decía, bueno, pues una casa, una mensualidad baja, pues anda alrededor de los cinco mil pesos, de 5 a diez mil pesos por una mensualidad baja. Vamos a ponerle, yo le voy a poner 10 mil pesos por un, una casa pequeña, en eh, un fraccionamiento, eh, pues una casa con, con las tres recámaras, no sé, una casa ya sea en renta o en o en o en mensualidad para comprarla, pues son 10 mil pesos. Por, por una familia de cuatro personas, ¿cuánto les gusta que pueden consumir demandado mandado al, al mes, a la semana, vamos a ponerlo a la semana, pues pónganle unos, este, el mandado, yo le pondría quizás unos dos mil pesos, muchos van a decir, ¿cómo que dos mil pesos de mandado? Sí, si consideramos que dentro del mandado van pues los artículos de limpieza de la casa, los artículos de limpieza de la ropa, comidas, carnes, leche, re, verdura, todo eso, pues unos dos mil pesos por semana, que si lo convertimos al mes, pues son más o menos unos 8 mil pesos al, al mes en el mandado, quiero quiero pensar. Y luego los servicios, ¿qué servicios tenemos? Pues tenemos la luz, el, 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 el teléfono con el, con el internet, que ahora más que nada es el internet más que el teléfono. Pónganle que agarremos un paquete económico de 500 pesos de, de teléfono, que paguemos en promedio al mes unos mil pesos de luz, este a lo mejor menos. Acuérdense que los recibos de la luz son bimestrales. Este, el agua, pues pagamos como, no sé, 200 pesos al mes o menos. Este, el gas, pues hay, hay meses en que se gasta mucho gas, hay meses en que se gasta poco más gas. Voy a poner ahí unos 500 pesos de gas eh, en promedio al, al mes. Este, si somos una familia que tenemos... Somos cuatro personas, pues queremos por lo menos dos carros, el carro de la mamá, el carro del papá, y si estamos pagando esos carros, pues tendremos que estar dando quizás una mensualidad por esos carros. Este, pues queremos, estoy, estoy pensando que son las expectativas de una familia de clase media que tiene un carro, pues que a lo mejor es nuevo, que lo está pagando semi usado o nuevo, eh, que le dando una mensualidad. Vamos a hablar de que, por ejemplo, se den alrededor de unos cinco mil pesos. De mensualidad por cada carro, estamos hablando de 10 mil pesos al mes en la mensualidad de dos carros que incluyen el seguro, etcétera. Gasolina, quizás cada carro gaste mil pesos, pónganle mil pesos al, al mes de gasolina, que es muy poco, suponiendo que son carros nuevos, pequeños, pues no gastan tanto, eh, a lo mejor muy, un poquito más, pero vamos a ser conservadores: dos mil pesos al mes de gasolina, 2.500 porque en los presupuestos luego no hay que ser muy conservador porque la regamos. Eh, ahora, como familia que somos, quisiéramos salir una vez por semana a comer en familia, a un restaurante, al cine o algo. ¿Cuánto nos vamos a gastar en, en diversión, en comida en la calle? Pues a lo mejor nos vamos a gastar, somos cuatro, ¿qué les gusta? Mil pesos, eh, quizás... Un, el sábado, el domingo, entre los dos días, y pedimos una pizza, algo así, conservadoramente mil pesos a la semana equivalen a cuatro mil pesos al mes. ¿Cuánto vamos a dejar para comprar ropa este, de las cuatro personas? Lo vamos a mm. promediar este, todo en, en, al año. ¿eh? Quizás, por ejemplo, si estuviéramos hablando eh, que tenemos que comprar uniformes, zapatos, ropa para el papá, ropa para la mamá, quizás en promedio mensual, ¿verdad? este pudieran ser unos cuatro mil pesos eh, que estamos hablando de mil pesos al mes este en ropa hay meses que no compramos ropa pero hay meses que compramos más ropa entonces saquemos cuánto compramos al año cuánto gastamos al año en ropa vamos a ponerle que son unos cuatro mil pesos este mil eh, pesos por, por, por persona por por mes ya son cuatro mil pesos más que me está faltando dejar un guardadito para vacaciones si somos cuatro personas, pues a lo mejor nos vamos a gastar diez mil pesos por persona a, a en las vacaciones al año, son cuarenta mil pesos. Si esto lo dividimos entre los 12 meses, pues estamos hablando también como de 3.500 mil hacer un guardadito, de unos tres mil quinientos pesos al mes para para las vacaciones. La escuela, vamos a poner unos 2.500 mil quinientos pesos de colegiatura, una colegiatura pues relativamente baja, pero promedio, pues serían. Eh, vamos a ponerle 5 mil pesos ahí. Este, a lo mejor gastos extras, como que si los, los celulares, pues ya no son extras. Los celulares que les cuesta 300 pesos, un plan pequeño por los dos integrantes de la familia, son 600 pesos al mes. Este, y vamos a dejar a lo mejor mil pesos extra por, por integrante de la familia para gastos varios, ¿no? Que son cuatro mil pesos más para cualquier cosa que se necesite, que si tenemos que juntar para cambiar el celular, para cambiar una reparación de la casa, lo que ustedes quieran. Todo eso nos suma alrededor de 53.800 pesos al mes, lo que necesitaríamos para, para vivir así modestamente, pero con un poquito teniendo una escuela este, privada, traer, traer un carro, pues más o menos en buenas condiciones. Salir una vez al año de vacaciones, etcétera. Entonces, esta suma me da 53,800 pesos. Si es lo que yo tendría, lo vamos a redondear, pónganle 55,000 mil pesos. Lo que tendríamos que tener de ingreso mensual para a lo mejor vivir en una manera este, cómoda, que no me falte nada, tener un, mi casita, mis carros, salir una vez por semana, algo así más o menos. Ahora, ¿cómo vamos a sacar? La parte del presupuesto, o lo importante del presupuesto, es ya sé cuánto necesito. ¿Y luego? ¿Y luego qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues a lo mejor, entonces ya vemos cuánto gana el papá, cuánto gana la mamá. Estamos hablando de que a lo mejor con uno que gane 30 mil pesos al mes y otro 20 mil pesos al mes, pues ya son 55, 50 mil pesos, me estarían faltando 5 mil. Este, y empezamos a jugar con esos números, ¿no? En nuestro presupuesto personal. Aquí no estoy dejando algo que luego me van a regañar, algo para el ahorro, ¿sí? Este, te, todos tenemos que dejar un pequeño ahorro para alguna emergencia o algo. Este, yo dejaría por ahí una cantidad. Siempre dicen que la regla eh, correcta de, de ahorro es un 10% de nuestros ingresos, así que tendríamos que dejar unos 5 mil pesos al mes para ahorro. Eh, puede ser una cantidad alta, eh, en, eh, considerando pues, el ingreso que, te, que vamos a traer, pero sería lo ideal, ¿no? Entonces, si consideramos un poquito de ahorro y algunos otros extras, pues podemos irnos quizás a los 60 mil pesos al mes en una familia de cuatro personas, eh, clase media, que tenga su carro, que tenga todo. Eh, este es un, un presupuesto así nada más inventado ahorita, estimado. Yo le sugeriría que ustedes lo hagan. Y entonces ahora sí ya pregunten, bueno, ¿cuánto gasta papá? ¿Cuánto, ¿Cuánto gana papá? ¿Cuánto gana mamá? Se suman los dos sueldos y podemos ver si estamos cercas o estamos lejos de, de nuestro presupuesto y si no, pues entonces, ¿qué tenemos que adecuar? ¿sí? Ahora, una regla para hacer un presupuesto siempre es eh, checar la historia, nuestro histórico, nuestros gastos históricos eh, ahorita, lo que podemos, lo que pueden hacer, pues es precisamente decir, bueno, ¿cuánto estamos pagando de de, renta, de luz? ¿cuánto de gas? ¿cuánto pagamos de caricatura? No, ahorita estoy inventando los números, pero el chiste es que ustedes se sienten este, con sus papeles en la, en la mano como pareja, y este digan, a ver, vamos a vamos a ver cuáles son nuestros gastos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros gastos para ver cómo andamos con nuestros ingresos en comparación con los gastos? Y en ese momento también podemos definir, oye, pues necesito más ingreso o necesito más gasto o estoy gastando mucho en esto. Luego nos llevamos sorpresas, acuérdense de los famosos gastos hormiga que todos tenemos que si el café que si los cigarros que si el refresco este algunos gastos que podemos tener que de repente lo, lo elevamos a la semana al mes al año y nos asustamos en verdad no, nos asustamos de lo que gastamos con esas con esas cantidades no entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahora quise hacer este ejemplo del presupuesto personal para ver bueno qué voy a hacer de dónde voy a sacar ingresos adicionales Voy a ponerme a vender algo el, el, por internet o, o qué hacemos, ¿no? Pero esto también lo tenemos que hacer nosotros en las empresas. Vamos a un corte y ahorita les platico eh, de qué hacen las empresas para hacer su presupuesto. Gracias. Vamos un corte ahí en cabina. Nos quedamos aquí por las redes sociales. ¿Cómo les va de frío? Ahora sí ya se soltó el. El invierno ya se siente, ya huele, ya huele invierno. ¿Cómo la ven? Ya, ya me pegó el fin de semana que anduve al, en el aire libre y no lo suficientemente abrigado, pues Andy, la verdad, ahorita andamos este, sufriéndola un poquito con esto. Les iba a platicar de... Bueno, ahorita que regresemos de este tema, está circulando un, un artículo del SAT que dice que no se preocupen, que, pueden, que que no vigila los de que no va a fiscalizar los depósitos en efectivo. Aguas. Hay que leer entre líneas. Hay que saber leer entre líneas, porque luego no nos fijamos en esos detalles. Y este y omitimos cosas o creemos cosas erróneamente. Les voy a leer el comunicado, creo que aquí lo tengo. Antes que regresemos en el siguiente segmento, y aguas, porque es, es algo erróneo lo que, lo, que, lo que nos dan a entender. Entonces vamos a ver, el SAD está haciendo ese comunicado que es una aclaración sobre el cobro de los impuestos de depósitos en efectivo. Pues sí, como tal no existen un impuesto a eso, pero no quiere decir que no que no se cobre. No quiere decir que no se cobre. Ay, vamos a ver entonces, ahorita que regresemos. Estos, estos puntos y estos comunicados que hizo el SAT. Que híjole, no, no, crean todo lo que dice el SAT. No crean que es tan... Como, como dice. Aquí. Ya estamos al aire nuevamente. Gracias quienes me están escuchando a través de 1300 AM. Ya estamos de regreso. Le estaba platicando en el segmento anterior. Eh, del presupuesto, de lo importante que, hacer, que es hacer un presupuesto tanto eh, en lo personal como en lo profesional. Normalmente estamos platicando, trabajando en, en base a, a los negocios, pero también en la vida personal hay que hacer un presupuesto. este ¿Cuánto gasta tu casa? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto necesitas en familia para, para poder llevar una vida que esperas o que tú anhelas o que tú quieres? este Bueno, pues ahora ya sí, es, eso lo podemos hacer fácilmente porque no es más que sentarnos. Eh, eh, recabar un poquito de información que ahí tenemos en la casa y estimamos eso. ¿Y luego qué va a seguir? Bueno, pues compararlo contra nuestros ingresos. En, en, la, en, la, en la práctica, las, las empresas, en muchas empresas eh, tienen la costumbre de hacer su presupuesto también. Algunos lo hacemos eh, en el último mes del año, otros lo hacemos al primer mes del año. ¿Por qué? Porque a veces estamos esperando eh, cuánto va a cambiar el salario. Ya vieron que este año el salario se incrementó en un 22%, si hay alguna reforma también que me pueda afectar en la parte fiscal. Y luego ya empezamos a trabajar sobre eso. Y, este, y en base a eso, pues hacemos un, un estimado de mis ingresos y un estimado de mis gastos que voy a tener durante el año y, y yo puedo presupuestar. Yo les decía que en la, en, la, en, la, en la familia, pues también podemos decir, bueno, esto es lo que necesito. ¿Qué voy a hacer para llegar a eso? Igual en las empresas, ¿no? Bueno, pues mi empresa tiene unos gastos fijos, unos costos fijos que yo tengo que cubrir. Y esos costos fijos, como son la renta, los sueldos y demás, pues los tengo que pagar venda o no venda. Entonces, en base a eso, pues nosotros estimamos cuánto tenemos que vender de acuerdo a nuestro margen de ganancia bruta. Acuérdense que el margen de ganancia bruta, pues es ese pedazo que es la parte de, de utilidad que tenemos. Directamente de vender un producto, es decir, lo vendo en 100, pero me costó 50, pues mi margen de ganancia son 50 pesos. Pero con esos 50 pesos, yo tengo que cubrir todos los gastos de la empresa: sueldo, renta, luz, eh, eh, internet, seguridad, eh, seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, esos 50 pesos me tienen que dar para cubrir todo, que esos ya serían los costos fijos. Entonces, bueno, pues eso lo tienen que hacer, se los recomiendo que hagan ese ejercicio de su presupuesto, tanto en lo en lo personal como en su negocio, para que puedan cubrir las expectativas, eh, saber si tienen un déficit o si tienen un superávit, porque de repente nos encanta en lo personal o en, o en lo profesional hacer gastos que a veces no podemos pagar, ya sea a veces hacemos remodelaciones o compramos equipo. Que no podemos pagar, que no nos va a generar un ingreso adicional, entonces nos, nos genera una carga, igual en las casas, ¿no? De repente nos echamos el compromiso de comprar algo en mensualidades o en meses sin intereses, pero resulta que no lo tenemos contemplado en el presupuesto. Entonces, es muy bueno hacer este tipo de ejercicios para ver, conocer nuestros números y saber cuánto podemos disponer para cada cosa, para cada gasto que tenemos. Eh, como les digo, es, es muy, muy difícil de a veces eh, agarramos el compromiso, decimos, sí, puedo pagarlo, al fin ya, al fin me sobra algo, sí, pero resulta que con lo que te sobra ya lo tienes des destinado a veces hasta para lo que te gastas de ir a cenar. Entonces, ah, quiero comprar este mueble a 12 meses sin intereses. Bueno, pues a lo mejor voy a tener que sac sacrificar las salidas de los viernes para poder dejar ese esa mensualidad. Y en los negocios, pues también tenemos que decir, voy a contratar un, un empleado nuevo, una persona nueva. Bueno, ¿cuánto me cuesta esa persona con todo y el seguro social? Pues le voy a tener que asignar un escritorio, una computadora, la computadora necesita un sistema, te, lo pago por, por año, este, necesita internet, necesita va a tener un carro asignado un número de celular etcétera etcétera entonces todo eso lo tenemos que, que considerar de nuestros costos y poder presupuestar entonces pues es el momento de hacer estos presupuestos que deberíamos de hacer todos en nuestras empresas y en nuestras personas y con nuestras familias porque es muy fácil este eh, pedir y de esta manera todos los miembros de la familia bueno, pues saben si hay o no hay no y si queremos hacer un gasto extra, cambiarnos, comprar muebles, eh, cambiar un, una reparación de un vehículo, cambiarlo por uno más nuevo, pues tenemos que tener ese flujo para poder tener ese, ese guardadito. Pero bueno, entonces, y si alguien con gusto eh, quiere hacer un presupuesto para su negocio, nosotros en parte de nuestras asesorías, pues está eso, le podemos ayudar o por lo menos le podemos dar una guía para que haga ese, ese presupuesto. Por otra parte, les decía eh, eh, que quería comentar o quiero comentar la nota que se publicó, que emitió el SAT. El SAT está hablando, de hecho lo hizo el día eh, 19, o sea, ayer. Curioso, ¿no? Que, que el SAT eh, emita un comunicado en domingo este, y, y que no es un comunicado pues muy urgente o algo así, ¿no? Y entonces aquí el SAT dice que es falso que el SAT busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones financieras. Dice es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres e hijos o viceversa, pagos por venta de catálogos cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites, entre otros, este, tandas o préstamos personales no se les vigilará ni cobrará algún tipo de impuesto. Y lo dice, la confusión anterior se generó a raíz de la propuesta que hizo Hacienda de incluir en el paquete económico para el 22 que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera, de manera mensual y no anual como se maneja actualmente. Es decir, ahorita los bancos están obligados a, a entregar al SAT de forma anual todo lo que depositan en efectivo sus clientes. ¿sí? O sea, fíjense, los bancos ya informan al SAT. Lo que los, los, los clientes de los bancos depositan en efectivo, pero se lo hacen al año. En la reforma para este 2022 viene un cambio, ahora lo van a estar informando de manera mensual. ¿Para qué lo quieren hacer? Pues para que el SAT sepa cuánto estás depositando, cuánto está entrando a tu cuenta. Dice este mismo comunicado: Es importante aclarar que el SAT no cobra impuestos por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en esta miscelánea fiscal. O sea, Está bien, no cobran impuestos por hacer depósitos. La propuesta que se realiza al respecto gira en torno a que las instituciones financieras otorguen información mensual de aquellos contribuyentes que están bajo un proceso de alguna auditoría fiscal, que estén en una auditoría fiscal o revisión por parte del SAT. Si se detecta una incongruencia entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información. Esta solicitud se hace para evitar defraudaciones fiscales como los del Panama Papers o Pandora Papers. O sea, ahí como que nada que ver una cosa con otra, ¿no? O sea, el Panama Papers, yo creo que si fueron 100 personas o mil o personas aquí en México que participaron en eso, pues ya son muchos. Y si estamos hablando de los ricos de los ricos, ¿no? O de las famosas que tienen acceso a recursos raros. Entonces, fíjense lo que están diciendo aquí, ¿no? Que, que, que no te van a revisar, que no te los van a fiscalizar, que pudieran requerir información. Pero pues no, no es eso, ¿ah? ¿eh? Lo dice, cabe mencionar, hay que leer entre líneas, ¿eh? Hay que saber leer entre líneas. Dice, cabe mencionar que estas auditorías se realizan anualmente a un porcentaje muy pequeño del universo de contribuyentes, ya que de 70 millones solo se revisa a 10 mil al año aproximadamente. Se cruza la información de lo que estos contribuyentes declaran con los depósitos bancarios y se coteja con los datos que brindan, brindan las instituciones financieras. Cuando los contribuyentes están en proceso de revisión, los bancos estarán obligados a informarle al SAT de manera mensual los ingresos en efectivo para una fiscalización más exacta que coadyuve a las auditorías que están llevando a cabo. Para ello, los bancos deberán informar al SAT antes del 17 de cada mes. Con esta modificación se busca agilizar y eficientizar las auditorías y, por tanto, combatir la forma más expedita de la evasión fiscal. Aquí está hablando, te están haciendo ver, que dice que, que, que los bancos únicamente entregarán, así te lo hace ver, la información cuando un, 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 un contribuyente está en auditoría. Pero lo cierto es que, como está el artículo, dice que los bancos entregarán la información mensual de todos, sus, todos los depósitos en efectivo, ¿sí? Entonces... Ahora, si bien también aquí están diciendo, no va a haber un impuesto a los depósitos en efectivo. No lo hay. Hubo un impuesto hace varios años que ya se derogó, no existe, era el líder el impuesto a los depósitos en efectivo. Pero sí hay incongruencias, ¿sí? Este, o discrepancias fiscales, esas sí existen. Y lo que va a hacer el SAT, y aquí mismo lo está diciendo, es que va a cotejar los ingresos que declaramos contra lo que depositamos en el banco. ¿Qué va a suceder? Y no nada más tiene, ahí no nada más tienen que ser en efectivo. Lo que pasa es que en efectivo los bancos se los informan. Pero, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros depositamos en efectivo, por decir, 20 mil pesos en un mes, porque vendí 20 eh, artesanías en mil pesos cada uno, pero resulta que yo le digo al SAT que no tengo ingresos. Pues Antón me va a decir, ah, caray, y esos 20 mil pesos que depositaste en el mes, que a lo mejor en el año se convierten en 280 mil pesos, va a decir, ¿por dónde están declarados esos 280 mil pesos? ¿Qué es lo que hace a la fecha? El SAT no es que te diga, ah, depositaste 20 mil pesos, paga mi impuesto sobre los 20 mil pesos. No. El SAT lo que hace es que dice, depositaste 20 mil pesos, los compara con tus, contra tus declaraciones, y si en tus declaraciones dice que son menos de 20 mil pesos, pues entonces hay una discrepancia y te va a decir, oye, pues, ¿por qué hay una discrepancia? Págame impuestos sobre la diferencia o de dónde la sacaste y te van a hablar para hacer una, una revisión. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar es eso. Y yo siempre se los he dicho, ahora que estuvo de moda que estuvieron, salieron unos comentarios en Facebook de que no te preocupes, si le pones que es un abono, este ya entonces no, no, no pasa nada, pero le tienes que poner un concepto del depósito. Yo les digo, no. O sea, ustedes pueden recibir depósitos en efectivo, en ingreso, pero deben, si es una actividad empresarial, deben de declararla y acumular ese ingreso en sus declaraciones y, obvio, le restan sus gastos y pagan un impuesto. El problema es que si el SAT te detecta ese ingreso y no está en tus declaraciones, pues ahí sí puedes tener sanciones. La ventaja ahorita es que eh, eh, con el nuevo régimen simplificado de confianza y le llaman de confianza, no sé por qué, vea, porque al final de cuentas te ponen ahí varios requisitos. Eh, se supone que tú uno de los requisitos es deberás de facturar o emitir una factura, un CFDI de todos tus ingresos. Estamos de acuerdo. Pues ahí te lo están diciendo. Tú tienes que emitir una factura de todos tus ingresos y esa tiene que cotejar o tiene que coincidir con los con tus depósitos en efectivo en el banco. Ahora, si bien es cierto que a veces no, sobre todo cuando somos comercio, a veces no me pagan o no me dan el dinero eh, en el banco, no lo deposito y yo me lo gasto. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo tengas que declarar. Sí, así que hay que tener mucho cuidado con esto del, del, del informe de los depósitos en efectivo. Vamos al, al último corte y ahorita platicamos un poquito más de esto porque sí ha causado muchas confusiones. Vamos a corte en Cambina. Gracias. Quienes nos están escuchando, cómo la ven con eso de los depósitos en efectivo, hay mucha confusión. No quiere decir que no tengamos que pagar, o hay que o declarar esos ingresos, así que hay que ponernos abusados. Lo único que están diciendo es que pues sí, efectivamente no pagas un impuesto a los depósitos como tal, ¿sí? No existe un de impuesto a los depósitos, tienen toda la razón, pero lo que sí existe es que tú tienes que, que acumular esos ingresos con tus demás ingresos y, y declarar o hacer un pago sobre eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. No nos están diciendo que no nos van a revisar, al contrario, nos están diciendo que sí se fiscaliza, que sí se revisan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Eh, lo, los depósitos en efectivo. No, no pagan impuesto, pero son fiscalizables. Yo creo que eso es lo que faltó hacer en esa en esa aclaración que están poniendo. ¿eh? Como tal, los depósitos en efectivo no pagan un impuesto, este, pero sí, sí, sí son, sí son ingresos que se tienen que declarar y acumular. Y entonces, ya sobre eso, si hay una ganancia, si hay una utilidad, pues se pagará impuesto. Igual podemos tener pérdida. No quiere decir que, que todos los ingresos generen impuestos a pagar. Eso también es bien importante. Vamos a pensar que ustedes están poniendo un negocio, están empezando en un negocio, entonces todo lo que ustedes cobran y depositan, este, a lo mejor se lo gastan en el mismo negocio, sobre todo cuando uno empieza, que tiene que estar comprando inventario, comprando mercancía, comprando materiales. Entonces, igual no te queda una utilidad porque tu utilidad la estás gastando en el mismo negocio y estás creciendo. Y en las personas físicas, esa es una ventaja porque entonces pues, no te va a salir ningún impuesto a pagar. Pero, pero lo importante aquí es que sí tienes que acumular los ingresos. Sí. Bueno, ya estamos en el último segmento para que nos, nos escuchen a través del 1300 de AM. Mi nombre es Guillermo Soria, eh, de CONAFI, de consultores administrativos, fiscales y en informática. Luego me preguntan que, qué significa CONAFI. Este, estamos transmitiendo aquí remotamente eh, para, para ustedes, que es un gusto hacerlo cada lunes y ya en esto casi prácticamente de los últimos o el último programa del año, este posiblemente el siguiente programa ya se, eh, se transmita a una repetición o algo así, entonces quizás este va a ser el último programa del año, ya, ya veremos la próxima semana y, y les estaba platicando que eh, de del, la publicación que sacó el día de ayer el SAT en donde dice que, que los depósitos en efectivo no causan impuesto y, y, y tiene toda la razón o sea, los depósitos como tal no causan impuesto. Lo que causa impuesto es que no los, que cuando los acumulas a tus ingresos y, y tienes que decirle al SAT si, si tienes ganancia o pérdida. O sea, algo que no viene ahí es eso. O sea, los depósitos que te hacen son ingresos acumulables y tenemos que declararlos. Y para eso el SAT está generando ahorita un, un régimen simplificado que te hace que pagues un poco de ISR, mucho IVA pero poco ISR. Hace una aclaración que dice que los depósitos de padres a hijos, o, o viceversa, de hijos a padres no causan impuesto. Siempre ha sucedido así. Me, imagínense, ya estaría que, que por dar el chivo me tenga que pagar un impuesto, ¿no? O sea, sí sería algo medio incongruente, ¿no? Que lo que yo me gasten mis hijos eh, les genere un impuesto a ellos, pues ya sería el colmo de, 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 del SAT, ¿no? Del terrorismo fiscal. Entonces, sí, obviamente, si yo le deposito a mis papás o le deposito a mis hijos. Pues para ellos trabajamos, entonces no, no se causa ningún impuesto. Aquí el problema es que ese ingreso que, que estamos depositando, ese dinero en efectivo o por transferencia, por lo que sea, si proviene de una actividad económica, yo no tengo que acumular en el régimen en el que esté registrado y tengo que pagar impuestos sobre ellos. Entonces ahorita el SAT nos está dando una facilidad porque está muy padre, porque el régimen simplificado... Te dice, no te preocupes, no me tienes que comprobar nada, entre comillas, ¿eh? No me tienes que comprobar nada, porque el impuesto que me vas a pagar va a ser sobre tus ingresos, ¿sí? Sobre tus ingresos, pero tienes algunas obligaciones, como lo son facturar esos ingresos, presentar tus declaraciones de manera mensual, cosa que si no haces, te podré castigar y te podré sacar de ese régimen y te mando al régimen general de ley. Hay sanciones por no hacer las declaraciones. Ahora. No importan los gastos, o sea, no importan porque no van a servir como base para el cálculo, pero sí importan porque los gastos tienen un IVA y, y el IVA sí lo tenemos que pagar, ¿sí? El IVA es de cuenta que si yo cobro ahorita 108 mil pesos, quiere decir que cobré 100 mil pesos de mi producto y 8 mil pesos de IVA considerando la tasa del 8%. Y entonces a esos 8 mil pesos yo le tengo que restar el IVA que yo le pagué a mis proveedores y entonces esa diferencia la voy a es lo que yo le voy a pagar al SAT, pero si resulta que porque como pues al fin voy a pagar bien poquito impuesto por 100 mil pesos, voy a pagar 1.500 pesos de impuesto, pues no me interesa pedir facturas, porque pida o no pida facturas, yo voy a tener el mismo impuesto, pero la misma ley nos dice que una de las obligaciones de los contribuyentes que estén en este régimen es recabar comprobantes de nuestros, de nuestros gastos, o sea, estamos obligados tanto a emitir una factura por los ingresos como a pedir o a solicitar una factura de los gastos. Es una obligación. Aparte, para cuestiones del IVA, yo tengo que llevar mi control del IVA que co cobré y del IVA que pagué para poder sacar la diferencia y pagar ese IVA. Entonces, necesito gastos, necesito ordenarlos y para ordenarlos, necesito llevar una contabilidad. Ahora, otra cosa. Eh, en el, eh, este régimen simplificado de confianza, también están obligados a la, al pago de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, que acuérdense que es el 10% de la utilidad. ¿Y cómo determinamos esa utilidad? Pues dice el SAT que los del régimen de confianza la van a determinar a sus ingresos, restándole sus compras, sus gastos, sus inversiones, sus, los sueldos que pagaron, el seguro social que pagaron, las aportaciones. Siempre y cuando tengan comprobante de, esas, de esos gastos. Entonces, si yo cobré 100 mil pesos y tengo comprobantes por 80 mil pesos, mi utilidad son 20 mil, que para el impuesto sobre la renta voy a pagar lo mismo, pero para efectos de PTU voy a pagar sobre esos 20 mil el 10% que son 2 mil pesos. Y aquí puede suceder algo con, que todavía es un poco injusto, porque a lo mejor yo durante el año, si es un año que empieza o sencillamente me fue mal en mi negocio, puedo llegar a tener pérdida. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una pérdida en mi negocio. Muchos negocios quiebran porque no tienen ventas y tienen que cubrir sueldo, tienen que cubrir la renta. Y a veces los dueños de la empresa están pagando de su dinero, de sus tarjetas de crédito, pidiendo prestado para cubrir esos. Entonces, aquí este régimen dice, independientemente, o sea, ni siquiera lo toma en cuenta. O sea, a mí no me importa si tú tienes eh, utilidad o tienes pérdida, pero tú tienes que pagar una PTU. Pero bueno, aquí la ventaja es que... De mis ingresos yo voy a restar mis gastos y si mis gastos son mayores que mis ingresos porque tengo los comprobantes, pues no voy a pagar ninguna PTU. El problema puede ser que yo no pedí los comprobantes porque me fui con la finta de que no los necesito o a veces con las prisas eh, no me lo entregan y digo, ah, pues no hay problema. Al fin en el régimen que estoy no voy a pagar lo mismo con comprobantes y comprobante. Cosa más equivocada, porque el IVA sí dependerá de los comprobantes. La PTU también dependerá de los comprobantes. Estamos obligados a solicitar factura por lo que compramos y a emitir factura por lo que vendemos. Entonces, que es un régimen que paga poco impuestos, sí, pero que tiene obligaciones también. No, no se vayan con como nos venden la historia de que es algo muy sencillo, que no necesitamos con, eh, comprobantes, que lo podemos hacer de manera muy muy fácil, ¿no? En que inclusive hasta van a precalcular el impuesto en la, en la página del SAT. Pues sí, porque si nosotros solicitamos comprobantes de nuestros gastos, pues ahí van a estar, ¿sí? Pero si no solicitamos comprobantes de nuestros gastos, pues no lo vamos a tener y nos va a llevar el IVA. Que por cierto, ya para, antes de irnos, si ¿sí saben cuánto es la diferencia y no es la canción, cuánto es la diferencia de lo que el SAT planea cobrar de contribuciones de impuestos en este año en el 2022 en comparación con el 2021. Una cantidad muy pequeña, este dirían por ahí algunos, ¿no? La mísera cantidad dirían ¿cuánto es la diferencia que va a cobrar el SAT o que pretende recaudar el FAT, el SAT de impuestos entre un año y otro? Pues nada más son como 11 veces un poco más de 11 veces el presupuesto para el estado de Chihuahua. Esa es la diferencia que va a cobrar el SAT en, en, en recaudación. ¿Cómo la ven? Pues es una cantidad grande, ¿verdad? Son creo que 72, 729 mil millones. Ay, no me acuerdo la cantidad, déjame ver si la tengo por aquí en la mano. Lo que sí me llamó la atención es que eran exactamente 11 veces el presupuesto del estado de Chihuahua la diferencia el incremento de impuestos para el gobierno para el gobierno federal ¿Sí? ojalá que entonces al estado de chihuahua nos llegue 11 veces más el, 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 el presupuesto que el año pasado no si se van a cobrar 11 meses digo este esa, esa cantidad de ingreso adicional pues entonces también lo tienen que repartir y aquí el problema es que la recaudación estimada del iva del año pasado a este, va a incrementarse en un 29% casi. Entonces, ¿qué significa? Insisto, no hay nuevos impuestos, efectivamente, pero sí hay leyes más agresivas para el cobro de impuestos. No hay nuevos impuestos porque se va a seguir pagando impuestos sobre la renta. O sea, cuando, cuando el presidente nos dice, no les voy a cobrar nuevos impuestos, pues es que, ¿qué otro nuevo impuesto nos puedes poner? Ni modo que los de Santana de, a las ventanas y a los perros. O sea, no nos vas a cobrar un nuevo impuesto. Lo que, puede, lo que están haciendo, y, y no está diciendo mentiras, es están endureciendo las reglas para pago de los impuestos. Entonces, ahora no, nos es más difícil llevar, la, con, llevar eh, los gastos y lo, cumplir con los requisitos. Las obligaciones están siendo más vigiladas las multas están siendo aplicadas de una manera mucho más rápida y eso hace que la recaudación se incremente en una cantidad considerable. ¿Sí? Pero ¿por qué se incrementa una cantidad considerable? O sea, no es porque tenga más impuestos, es porque son más agresivas las políticas de, eh, de cobranza, las políticas fiscales, las políticas del cobro de impuestos. Entonces, aquí la, el, el Consejo... Ya prácticamente para cerrar es, no omitan sus ingresos, declaren lo que tengan que declarar, pero sean cuidadosos en recabar todos los comprobantes de gastos. ¿sí? Ahora, si tenemos una utilidad, pues qué bueno que estamos teniendo una utilidad y sobre esa utilidad paguemos nuestros impuestos. El problema es que a veces no, es, no hay una utilidad y todavía tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque no pedimos la factura de los gastos, porque está mal hecha. Porque nos excedimos en algunos topes de gastos, por cuestiones de ese tipo. Entonces ahí sí que triste que se tengan que pagar impuestos sobre eh, gastos que, que, que se hicieron en la empresa. Entonces estamos en, pagando, nos está saliendo más caro. ¿eh? Por ejemplo, el clásico que quiere ir a comprar algo al paso porque piensa que allá le va a salir más barato. Y a lo mejor sí, en ese momento le va a salir más barato, pero cuando es para el negocio como lo compró en el paso y no tiene una factura deducible, pues entonces es ese gasto para el SAT es una utilidad. Es como si hubieras, ido, hubieras hecho un retiro de impuestos. Y sobre la utilidad, pues vamos a decir que pagas el 30%. Entonces ese dinero que te ahorraste por ir a comprar algo al paso para tu negocio, pues resulta que te va a costar un 30% más caro pues si, lo, si, lo, si, si lo que haberlo comprado aquí. Entonces ahí tiene, tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces hacemos ahorros equivocados. Pensamos que vamos a tener un ahorro al, al no pedir una factura porque me va a cobrar el IVA. Pues sí, pero ese IVA tú lo vas a acreditar. Dice, ¿sí? si no, no le pago, que está mal, ¿verdad? Porque todos los precios que tenemos aquí en México deben de tener ya el IVA incluido. Entonces, si alguien me dice, no, es que no, lo, no me factures para no pagarte el IVA, pues sí, nada más que no vas a acreditar ese IVA, pero aparte no vas a tener un gasto deducible para tu negocio, aun cuando estés en el régimen de confianza que dice que no necesitas gastos, porque si sí los necesitas para efecto de la PTU, ¿sí? Y los necesitas para efecto del IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que irnos con la finta. Eh, efectivamente, eh, no hay nuevos impuestos. No se cobra impuestos por depositarle a los hijos ni a los papás, pero sí tienes que declarar los ingresos. Ya con esto nos despedimos. Ya se acaba el tiempo al aire. Eh, prácticamente se nos acaba el tiempo al aire de todo el año. Así que muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes cada lunes. Nos estamos viendo por aquí de todas maneras el próximo lunes. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria y esto no es personal, son solo negocios. Gracias en cabina. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.